Sí, todo está listo ya. Claro, por eso tuve que venir más temprano. Me he esmerado como nunca. Así sus insultos serán menos. Sí, es verdad, con ella nunca se sabe. Le compré una cesta preciosa. Me costó un dineral, me arruiné. Bueno, sí, ya la peluca está lista. Y los dos vestuarios también. No, 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 yo no voy a hacer el cambio. Aquí hay vestuarista. Claro. No, en cuanto llegue no se lo puedo decir. Pues sería demasiado cruel. Yo se lo digo, en cuanto haga el cambio para el segundo acto, yo se lo digo. Ay, no lo atormenten más, se lo voy a decir. Sí, se lo voy a decir. ¿Qué tienes que decir y a quién? No, nada. Son cosas mías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no pasaste a buscarme a mi casa para venir juntos como todos los días? Es que tuve cosas que hacer. Pues me hubieras avisado, ¿sabes? Una costumbre no se rompe así como así. ¡Ay, qué cosa más linda! Pero qué belleza de flores. ¿Quién las envía? No tiene una tarjeta, pero qué cosa más bella. ¿Quién me habrá podido enviar una cosa así? Ah, ya sé. El ministro. Sí, seguramente. Porque solamente a un ministro puede enviar algo tan costoso como esto. Sí, crea lo que le dé la gana. Fue el ministro. ¿Tú sabes lo que significa que un ministro me haya hecho ese regalo y además asista a mi espectáculo, seguramente? Ay, yo no sé por qué la emociona tanto que el ministro venga a verla. Si a usted en otros países la han aplaudido jefes de Estado, ya hasta han ido a verla al camerino. Ay, es que con las décadas vienen las cadencias y se puede llegar a la decadencia. Y entonces no viene a verte ni un jefe de despacho y solamente te felicita el asistente de limpieza del propio teatro, que es un pobre viejo decrépito que me recuerda en mis días de gloria. Y entonces, ¿por qué insiste a ver? Tú sabes que yo estoy haciendo presentaciones únicas y esporádicas, como la de hoy. Y eso porque tú me obligaste. Sí, fuiste tú el que me obligó. Además, esta hora de las 5 de la tarde a mí no me gusta nada. Acuérdate que mi mente va por un lado y mi cuerpo por otro. Yo soy una joven de 20 años en el cuerpo de una de 80. Como diría la China Zorrilla en aquella película que me gustó tanto. Ay, ¿cómo era el título de aquella película argentina? Ella dice, tú, si tu cultura cinematográfica es bien limitada. Y usted sabe bien que es todo lo contrario. ¿Ah, sí? A ver, dime cuál era el título de la película. Ay, pero ¿qué le pasa a usted conmigo hoy? Motivos tengo, pero no quiero hablar de eso ahora. Empieza a arreglarme. Ay, es que me pone nervioso. Ah, será por algo. Vamos, empiece. Para eso se le paga. Sí, ¿quién me paga? ¿El público? Cuando el público me aplaude a mí porque me ve divina, lo están aplaudiendo usted. ¿Pero por qué me sigue tratando de usted? ¿Qué le pasa conmigo hoy? A su debido tiempo. Con permiso. Sí, usted lo tiene. Lo dejaremos para cuando termine la función. Hasta que termine la función. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se te hace tarde? ¿Tienes alguna cita? Ay, no, por favor, no sea mala, dígame qué pasa. Ay, mala yo. Yo nunca he sido mala. Demasiado buena, demasiado tonta, demasiado noble, demasiado ingenua. Ya es demasiado. Óyeme, no me grites. Aquí la única que puede gritar soy yo. Sí, perdón, perdón, es que estoy nervioso. ¿Le hice té de cuál lo quiere, de jengibre o de manzanilla? Prepárame una de manzanilla, por favor. Vamos. ¿Puedo tomar yo también? Yo nunca he sido mezquina. Tómate tu té. Confraternizaremos. ¿Qué tiempo hace que nos conocemos? Hace ya tanto tiempo. Yo era un jovencito y usted era toda una estrella. Precoz.
¿Y cómo fue que usted...? Si me sigue tratando de usted, no le voy a responder. Necesitas sentirte en familiaridad, ¿verdad? Y no hay cosa más grave que la traición entre familiares. Ay, no. Así no se puede tomar ningún té. Dígame, ¿qué le pasa? Se me escapó la palabra traición. No iba todavía. ¿Cómo fue que me conociste tú? Bueno, yo quería ver su espectáculo y ya no quedaban entradas. ¿Y qué hiciste? Me fui por la puerta de los artistas y esperé a que usted llegara. Viene conmigo. Cuando usted llegó, empujé a todos sus admiradores, que eran bastantes. Y me paré delante y le supliqué, por favor, por lo más que usted quisiera, que me dejara ver su espectáculo, porque ya no habían entradas. Y a mí me hizo gracia tanta palabrería y tanto fervor. Fue la primera vez que yo vi un escenario por dentro. Ya, está bien. Sí, 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 pero córrete un poco más. Un poquito. Ya, ahí está bien, déjala ahí. Espérame aquí. Al otro día volviste con el mismo cuento. Y al otro, y al otro, y al otro. Lo que no tenías era dinero para pagarte las entradas. Era muy pobre. Pero muy lindo. ¡Lindo! No me hagas reír, por favor. Lindo. Bueno, simpático, sí. Y tan halagador. Y cuando te ofreciste a llevarme el vestuario de una para otro, pues comenzaste a hacérseme necesario, sí. Sí, efectivamente. Y entonces fue cuando te pagué un curso de maquillaje y peluquería, ¿te acuerdas? Y fui el primer expediente. Te advierto que yo en los primeros momentos que te conocí pensaba que tú pertenecías al otro bando. Pero se equivocó. Que admirador mío, gustador del ballet, amante de la ópera y varón, un caso único en escala internacional. Ay, y aquella noviecita que tú tenías. Y la mulatica de cabeza rapada. Me miraba con un odio, como si yo... Siempre he preferido a los hombres sin exceso de masculinidad. Sí, porque los otros son ingobernables. Ya empieza a arreglarme. ¿Sí? Los ojos no me los toque. Me los arreglé yo misma en la casa. Y hasta las pestañas y todo. Lo ha hecho muy bien. ¿Así? Eso me tranquiliza y hasta el punto de no necesitarme. Te crees imprescindible, ¿verdad? Ven acá, ¿por qué me has dicho eso? De no necesitarme. ¿Es que piensas retirarte? ¿Irte? ¿A dónde? Gracias. A ver, por lo menos he necesitado una lupa para tanta precisión. No te permito ningún sarcasmo. Ni un sarcasmo más. Ay, pero ¿qué otro sarcasmo he utilizado yo? Ya hablaremos de eso cuando termine la función y estemos en mi casa. Ingrato. ¿Ingrato yo? A ver, ahora no hable.
usted que tiene tan buena memoria, ¿usted se acuerda cuando la Pampanina estuvo en La Habana? Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Si yo fui quien la presentó en mi programa de televisión. Le dije que no hablara. ¿Pero cómo no voy a hablar? Si me haces una pregunta, tengo que contestarte, ¿no? Dannazione! Sono già passati 10 minuti e Fiorellino non è ancora arrivato. La impuntualità dei italiani è demasiado. Scusi, signora. Potrei usare il suo truccatore? Come vede, non ce ne vuole molto. Con piacere. Maquillala. Però non te destaques. Salve a tutti. Come sta la mia regina? Allontanati! Perché quella faccia? Stronzo, non vedi che ore sono? Sei in ritardo. Come ti permetti? Si rilassi, signora. Siamo a Cuba, canti con me. Hola! Ubriacone! Vai via e non ritornare mai più. Grazie, grazie tante, bellissima. Vieni con me a Roma. Saresti il mio truccatore personale. Con me potresti diventare molto ricco. Ladrona, traicionera, puta. Avanti! Prendi, è già tutto pronto, ci vengono a prendere fra poco. Muchas gracias, Silvana. Pero no puedo aceptar su invitación. Yo quisiera de verdad, pero no puedo abandonarla a ella. Mi dispiace. Animale, non sai cosa ti perdi. Vattene, vattene! No pude realizar entonces el sueño de toda una vida. Conocer Roma, Venecia, Florencia. ¿Qué le pareció la historia del ingrato? Qué bonita me ha quedado esa boca. Ni la de María Félix en La Bandida. Sí, es la verdad. Eres único. Una verdadera estrella. Hiciste muy bien en no aceptar la invitación de esa señora. Porque la Silvana en un momento de histeria te hubiera dado una patada por el culo. Claro que sí. No hay nada como trabajar al lado de una amiga de verdad como yo, que voy a estar a tu lado hasta el último aliento. Ay, sola vaya, no digas eso. No, 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 pero allí estaré yo. Y diré las palabras de despedida. Diré un discurso interminable. Y cuando te bajen, haré que te pongan todas las coronas que yo me encargaré que te envíen. Hasta una del ministro, así como esta que está aquí. Será usted descarada. Usted no sabe que por ley natural usted se tiene que ir antes que sí, yo. Sí, pero no por ley divina. Gracias. De nada. De nada. ¿Y pero qué pasó con esa falda? Que no tiene el piquete atrevido hasta el muslo. Es que ya usted no está para esos atrevimientos.
Además, ese no es el vestido, es aquel. Bueno, ¿y qué atractivo voy a enseñar? Su cara y su talento. A la distancia que está un escenario del público, no se nota el implacable paso del tiempo. Ay, ¿por qué me tuvo que pasar eso a mí? A todos nos pasa, señora. Míreme a mí. Sí, mi vida, pero tú no tuviste 15. En ti nunca se notará la catástrofe. Ay, envejecer tiene sus encantos. Usted misma lo ha dicho. Sí, en las entrevistas. Venga acá, ¿por qué usted le tiene tanto miedo a envejecer? Ese temor empieza en los preliminares, pero ahora ya es tarde. ¿Pero qué dices, atrevido? Yo no le tengo miedo a la vejez, sino a verme vieja. Como dice la Shirley Marlene a esa actriz tan buena, que ahora no me acuerdo bien de su nombre, en aquella película que también tengo título en la punta de la lengua. ¿Quiere que se lo diga? Espérate, no. Óyeme, ven acá. Pero ni siquiera la espalda la tengo fuera. Viene, muchachita, rapidito, un último pase que esto casi se va. Niña, por favor, ese moño por allá abajo y el buscanovio, siempre estás en lo mismo. Vamos, quiero verlo, a ver. 2, 3 y... Eso. Esas caras, niña. Qué bellas son. Ven acá, corazón, a ver, ¿tú me puedes explicar dónde está tu cabecita? ¿Mm? Ponte para esto, estás muy mal. Lo mismo una y otra vez. Por favor. Dios mío. Viene. Ay, arréglame la parte de la espalda, que sola no puedo. Ajá. Ay. Me asfixio. Terminaré muerta en el escenario. Por favor, Daisy. Tráeme unos collares para adornar aquí un poco el frente. Daisy, ese frente no lleva collares. Atienda ya el vestuario. Solamente ese pañuelo al lado. No, a mí me gustaría más aquí, así. Al frente es muy convencional. Yo le dije que al lado. ¿Pero quién te crees que soy yo, tu monigote? Va a quedar espectacular, se lo aseguro. ¿Qué peluca me preparaste? Porque yo quiero una... bien coposa, con un masacote de pelo que me caiga sobre la espalda. Eso es lo que me quiero. Pues no, señora. Ese masacote le queda mal. Tanta pelambrera le baja la estatura. Oh. Esta es la que va. Uy, van a decir que estoy calva. Vamos, siéntese y déjese hacer. Ay, cómo me molesta que siempre tengas la razón. Cuánto artificio. Pero el público lo necesita. Ay, y usted también, déjese de bobería. Ay, ¿sabe qué? Me gustaría tomarle una foto. ¿Por qué no se pone allí junto a la cesta para tenerla de recuerdo, eh? Hay personas ingratas y malas que son capaces de abandonar a una amiga de toda la vida solo por llevar a cabo su egoísmo. Pero tú no harías una cosa así, ¿verdad? ¿No? ¿Sería una traición? No, si usted me hubiese comprado o fuera mi dueña, podía llamársele traición. ¿Es que tienes algún plan de deslealtad? Vamos, dilo. ¡Ah! Y yo quedé ingenua. Había pensado en una cosa. Basta. Vamos, habla. ¿No tienes nada que decirme? Vamos a tomar la foto. Póngase allí junto a la cesta. La cesta del ministro. Sí, esa misma. Me siento tan defraudada. O sea, tengo ganas de llorar.
Viene la foto. Espera un momento, por favor. Ay, no sé por qué me siento tan deprimida. ¿Será por las flores o por las fotos? Yo he sido una mujer muy retratada, hasta intrusa, semicubierta por abanicos de plumas. Desnuda no, eso sí, nunca. Un día voy a acabar rompiendo todas esas fotografías. Ay, no digas eso. Te sigue siendo muy fotogénica. Ay, cállate, cállate. Mi querida Ginger. Mi querido Fred. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Niño, ¿tomaste Viagra? ¿Qué dice eso? Ay, Dios. Mira, lo que pasó entre nosotros hace ya tantos años, debemos asumirlo como un error de juventud que no volvió a repetirse nunca más. ¿Usted sabe por qué yo empecé a tratarla de usted? ¿Por qué? Porque al otro día me hizo sentir muy mísero con su distancia hacia mí. Tú tuviste la culpa, porque yo no te lo exigí. Ay. ¿Tú sabes lo que pasó ese día? Que tú te aprovechaste de que yo me había pasado de tragos. O a lo mejor fuiste tú quien me emborrachó. Solo quería saber si tú eras varoncito, a pesar de que existiera la mulatica de cabeza rapada. Y sí, lo eras. Y pasé a ser entonces solo su ayudante. Y amigo de sus esposos. Bueno, no, amigo de ellos nunca lo fui. Yo siempre a la sombra, dejando que creyeran lo que no era. Pero eso, ¿sabes lo que me consuela? Que si hubiésemos llegado a algo más serio entonces, no seríamos los amigos que somos hoy en día. ¿Amigos? La amistad es algo muy sagrado. Algo que nos obliga a defender a la persona amiga por encima de todo. A no permitir que nadie nos la menosprecie. Y mucho menos hacer cosas a sus espaldas que dañen su integridad. ¿Sabe usted de lo que le estoy hablando, verdad? Bueno, sí, hay algo. Yo no sé cómo usted se pudo haber enterado. Yo se lo iba a decir de todas maneras hoy mismo. Pero deme un poco más de tiempo. Es la primera vez en mi vida que tomo una determinación así y creo que tengo el derecho. ¿Derecho a hacerte el simpático a mi costa? No, nadie quiere hacerle daño. Todo fue muy espontáneo y yo acepté porque me pareció mi gran oportunidad. La gran oportunidad de reírte de mí. No diga eso, señora, que va a ser que me arrepienta y yo no quiero, no quiero. Pero todavía tienes el descaro de decirme en mi propia cara que no quieres arrepentirte.
Mira, no tengo nada más que hablar contigo. Explícame, a ver si dijeron. ¿Dónde rayos te metiste? A ver, explica. Hace 15 minutos que sonó el segundo timbre. Por tu culpa no hemos empezado. ¿Qué te parece? Discúlpame, esto no va a ocupar. Mira, Tony, discúlpame nada. Cuando se acaba el espectáculo, tú y yo vamos a conversar con el director. ¿Sabías una cosa? Hay muchas bailarinas que están buscando dónde trabajar. ¿Qué te parece? ¿Te apuras? Mire. Yo conocí un joven matrimonio de italianos que tienen un salón de belleza. Ellos conocen la anécdota de mi maquillaje a la Pampanini, ¿no? Y todo el trabajo que yo estoy haciendo con usted. Y ellos están muy, muy entusiasmados con la idea de que yo trabaje para ellos. Viven en Venecia. Nada menos que en Venecia. Por favor. La vida ha querido que yo pueda realizar en mi vejez un sueño de toda mi vida. Sí, sí, yo sé que la muerte nos puede sorprender a cualquiera de los dos estando lejos, no sea ave de mal agüero. Pero así nos evitaríamos la pena de estar presente usted o yo. Y yo no podría maquillarla. No podría. Coño, eso no lo puede decir, coño. Ya estoy listo. Señora, ya puede salir. Ya le hicieron la primera llamada. Ay, yo que me había calmado tanto allá adentro. Ahora me tengo que enfrentar al escenario y estoy nerviosísima, como si fuera la primera vez. ¿Tú sabes si el teatro estará lleno? Claro. Ay, qué bien. Averígame si vino el ministro. Pues mire que no. ¿No vino? Que no voy a averiguar nada. Usted y yo tenemos una conversación pendiente. Yo estoy listo. Mira, yo no estoy en este momento para escuchar nada que me ponga nerviosa y que me altere. No, nada. Yo le mentí, no le hicieron ninguna llamada. Fue para que usted saliera del baño. Ay, pues, adelante, traicionero. Di todo lo que tengas por dentro, todo. Ah, pero primero me tienes que hacer la invitación esa que me hicieron en la fiestecita aquella. Vamos. ¡Canalla, sinvergüenza! ¡Dila, hazla! Oye, ¿tú ves? Ya me enteré. ¿Pero era eso? Bueno, sí, yo estuve en una fiestecita y empezaron a hacer imitaciones de artistas famosos. Por supuesto, tuvo que salir usted. Pero yo no fui el que hice su imitación. Fue uno de esos admiradores que usted tiene. Sí, sí. Mira. Esas imitaciones que se hacen de artistas de mi edad no son simpáticas, sino crueles. Sí, es verdad, tienes razón. Pero no fui yo, no fui yo. ¿Ah, no? ¿No fuiste? Fuiste tú, y tú. Bueno, sí, fui yo, pero no debe haber sido en la forma en que se lo han contado, ¿sabes? Debe haber sido peor. Figúrate tú, que a mí me contaron que había un par de italianos allí que se arrastraron por el piso de tanto que se rieron. Estás despedido. ¿Pero acaso usted me ha contratado a mí para despedirme? Pero antes me vas a hacer esa invitación. Empieza porque tengo poco tiempo. Mire, no me obligue, es solo una bobería. La cara que pone usted cuando saluda. Bueno, yo una que otra carita, pero no me obligue, por favor. ¡Hazlo! No, deja. Mejor en mi casa. Ay. En su casa. ¿Quiere un poco más de té? ¿Qué tú quieres? ¿Que me haga pipí en el escenario? Tú, bueno, dame un poco de té de jengibre, ya.
Señora, ya se fue el espectáculo. En 10 minutos le toca, ¿ok? ¿O yo? Sí, apúrate. Ay, William Chespe, por tu madre, ¿qué hace ese niño ahí? 73 veces explicado lo mismo ya. La verdad es que nunca pensé que a la persona que yo le había comprado un apartamento y hasta se lo amueblé, estuviera haciendo a mis espaldas lo que estás haciendo tú. Usted discúlpeme, pero eso de sacar favores me hace verla como un ser mezquino. Son los ingratos los que hacen parecer a las personas generosas mezquinas. Yo me voy, yo no la aguanto ni una más. El vestido... El vestido negro es el que le toca ahora, que sin mangas. ¿El negro? El negro, sin mangas. Ah, menos mal. Sí, pero con mitones hasta la axila y un medallón al cuello. ¿Tú me quieres disfrazar de monja o qué? Detrás del biombo hay una capa morada con cantillos en colores. ¿Qué monja se viste así? Le deseo mucho, mucho éxito. A lo mejor el ministro viene a verla al camerino y le trae la tarjeta que le falta a la cesta. Pensando hace algunos días. No soy adivino. En lo distante que está mi casa de tu apartamento. Apartamentico. Bueno, para un hombre soltero y de tu edad, un apartamento de un solo dormitorio, yo creo que es lo suficiente, ¿no? Es que a mí me está resultando demasiado grande y fatigosa mi casa. Por eso estaba casi decidida a hacerte una propuesta. ¿Cuál? Cuando era joven y tuve aquellos erráticos matrimonios, siempre me decía, cuando yo sea vieja, no quiero a nadie conmigo. Sí, yo siempre le oí decir eso. De vieja, sola. Es impresionante cómo puede una cambiar sus ideas. Ahora me doy cuenta que debo vivir con alguien, pero con alguien que sea una buena persona, para que me acompañe. ¿Cuántas aspiraciones? ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuánta vanidad? Y mírame ahora, sola, conformándome con la felicidad que me brinda el escenario. Ay, pero no se ponga así, ¿no? A ver, ¿cuál era la propuesta? Pues, es que yo, con esa casa tan grande, y tú viviendo solo. No pensará vender su propiedad y venir a vivir a mi apartamentico para que yo tenga que dormir en la sala, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser tan absurdo y vulgar? La idea era todo lo contrario. Usted y yo viviendo juntos. Cuidado con ese verbo. Convivir. Ese es el término correcto. Y usted me dice eso ahora. Hoy. Coño, qué desgraciado yo soy. No, si hasta había ordenado que prepararan una habitación por si decidías instalarte esta misma noche. Pero como eso será un escándalo para ti, olvídalo. No, lo dije por otro asunto. Se me fue. No me haga caso. Podíamos ver de esas películas por las noches llamadas clásicas. Ay, sí, eso me gustaría tanto. Y yo poder decir el nombre de los artistas, el título de las películas y hasta la fecha en que se estrenaron. Por favor, deme dos horitas nada más para pensar en su propuesta, ¿eh? Inmediato. Mejor sigue con tu proyecto, tonto, iluso. La verdad es que con un hombre que no es capaz de actuar limpiamente, no se puede convivir. Para que me pase a mí, como en esa película española, Cría Cuervo, dirigida por... ¡Cállate! ¡Silencio! Puedes irte largando. En realidad ya me estás estorbando.
¿Ya está lista? ¿Puedes responder que sí, por favor? Ay, me pongo tan nerviosa. Ya sale. Bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde, Dios mío? ¿De verdad usted quiere que yo me vaya? Sí, realmente sí. Ya veo que eres incapaz de ser honesto conmigo. Pues antes de irme tengo que decirle algo. ¿A mí? Sí. Ah. ¿Qué cosa? La película de China Zorrilla se llama Besos en la Frente y fue filmada en 1996. La actriz que hace de hija de Shirley MacLaine es nada más y nada menos que Meryl Streep. Y la película se llama Postales desde el Abismo, filmada por Michael Nichols y distribuida por la Columbia Pictures. Y esa película, Cría Cuervo, de la cual usted no se acuerda, el director... ¡Carlos Saura! Yo lo sabía. Pero no esperaba que fuera eso lo que me ibas a decir. Sí, tienes razón. Hay una cosa más importante. Esa cesta. Ay, ¿pero qué te pasa con esa cesta? No puedes soportar que sea el ministro el que me la haya enviado. Pues sí, fue el ministro. Óyelo bien, el ministro. Para que veas cómo todavía me valoran. Sí, tienes razón. Fue el ministro que se la envió. Ah, ¿tú lo sabías? ¿Y te lo has estado callando? ¿Es que acaso pensabas que yo iba a creer que era un regalo tuyo? ¿Es un regalo tuyo? Espera, no te vayas. Lo que voy a decirte puede que sea una frase cursi y melodramática, pero es la verdad. Es lo que estoy sintiendo. No te vayas. Si tú me abandonas, no sabría cómo seguir viviendo. ¿No te parece que deberíamos vivir juntos? Pero no puede haber sexo. Tienes que entenderlo. Sería una locura. ¿Aceptas? ¿Sin sexo? No. Oye, soy yo. Sí, yo. Dile a los muchachos que lo detengan todo. Sí, todo. No, ahora no puedo. Mañana te explico. Está bien, chao. Acepto. No tienes que explicarme nada acerca de esa conversación. Total, ya no hace falta. También lo sabías. Las estrellas lo sabemos todo. Por algo estamos en el firmamento. Cuando supe que podía perderte, me di cuenta de tantas cosas. Pero, bueno, basta ya de melodrama. Vamos, que tu público te espera. Ay. Mira, la cesta la podemos dejar aquí y cuando termine nos la llevamos a nuestra casa. Pues, en cuanto al sexo, ¿quién sabe? Mi solo afán, mi ilusión, mi triunfador. Dejo de pensar. Thank you.
haciéndome el infiel. Soy toda de él. Si me miras sin amor, de pena muero. Sí que al fin se cansará, me engañará, despreciando mi pasión, me hará traición y será mi perdición. Pero yo me quiero. Que sea yo la que escoja el vestido para nuestro boda, ¿eh? Cómo no, debe ser azul y discreto. Mira, mira, mejor rosado. Rosado, rosado. No, no, azul y de cuello. Jamás. Azul y de cuello. Ay, mucho menos todavía.